Mucho gusto estar aquí, traigo un par de sentimientos encontrados. Les digo por qué. Jorge Volpi, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, me embarcó en esta conversación con ustedes en un momento en donde no sé si la divinidad la podría tener. Y me explico. Tanto Jorge como yo nos hemos venido acompañando en los últimos meses en la escritura, ambos de un texto propio de este género raro que llamamos fiction, hechos con ficción. Yo me encuentro como el carpintero que va a la mitad de la silla, y aquí es otro sentimiento contado. No sé si es uno cómodo de contar cómo hizo la silla cuando la silla no está terminada. Tengo, por lo tanto, contarles de manera muy puntual cómo he ido desarrollando este proyecto, de dónde surgió, qué he aprendido, pero les insisto, no está terminado, así es que todavía no sé dónde va a concluir la experiencia. Tratando de articular la charla, ya lo voy a hacer a partir de una serie de preguntas que me han ido surgiendo justamente para emprender esta aventura. Siempre la primera pregunta es, ¿cómo y por qué llegué al tema de esta novela? Y necesito hablar un poco en primera persona para contarles cómo aterricé en este proyecto, pero les voy a explicar. Yo normalmente me dedico a actividades muy distintas a la literatura. La literatura fundamentalmente ha sido como lector, y siempre con la aspiración de dedicarle un poco a mi prosa, más gusto estético y elocuencia. Pero ciertamente la novela no es algo que esté cerca de mi experiencia previa. Soy periodista, tengo trabajo periodístico, tanto en televisión como en radio y prensa escrita. He hecho ensayo, ¿no?, con bastante regularidad, he hecho biografía periodística, he hecho investigación periodística, he hecho crónica, y ahí sí una crónica que podría acercarse a la literatura, pero no me había atrevido a dar el siguiente paso. Hace cosa de 4 o 5 años escribí un texto que se llama El Otro México, que es una crónica de viaje por el norte del país. Es una crónica que arranca en la ciudad de Tijuana y termina en la ciudad del Paso. Y la hice con el propósito de, no de celebrar, pero sí de revisar la identidad de México a la luz del centenario, de la revolución, de la independencia. Y este viaje, que yo hice en la crónica, arrancó solo por coincidencia, justo cuando la violencia del país estaba golpeando de manera muy seria. Entonces salí de Tijuana con ánimo de ver justamente esta identidad dividida que tenemos los mexicanos con respecto a quienes están del otro lado de la frontera y toda la diferencia que del otro lado de la frontera han construido la identidad mexicana. Y me topé pues, con la guerra de Calderón, por decirlo con la guerra. Y con una serie de entrevistas, que terminaron siendo más de 450, que dieron un tocho grande, son de 300 páginas, que me dejó. Que me dejó sembrada la pregunta, la primera que quiero responder con ustedes. Y esa pregunta es: ¿cómo ocurrió este grado enorme de violencia que golpeó el país? Desde luego, tengo que aclarar que no tenía ningún ánimo de aproximarme al tema desde el género de la narconovela o del narcoperiodismo, porque ya ha habido ejercicios bastante bien hechos en esa dirección. En realidad, mi pretensión tenía que ver con entender cómo surgió desde el plano más humano las pulsiones violentas en esa zona. Acabó la crónica y ahí fue cuando decidí que tenía que encontrar un personaje que me contara desde su propia voz cómo se convirtió en uno de esos criminales. Esa era la pregunta. Quiero cruzar la frontera, ya no era la frontera del Paso, pero de
Tijuana, quiero cruzar esa frontera que me aleja de mi yo periodista para aproximarme al testimonio de esa encarnación, si no del mal, sí de los valores que destruyen. Hay mucho trabajo alrededor, ¿no? Desde luego estaba toda la reflexión que ustedes habrá hecho sobre estos perseguidos nazis que fueron a juicio, el trabajo de Arendt y Eichmann, el juicio de Eichmann, ¿no? Como, es un poco la intención, pero yo quería saber, porque me encontré con algunos, por lo menos algunos que tenían rasgos, recuerdo muy bien uno que me marcó muy, muy fuerte, y que seguramente es como el antecedente de este ejercicio, viendo el camino desde Durango hacia el norte, hacia Chihuahua, lo que es el antiguo camino Real de Tierra Adentro, lo estoy hablando de 2009, me encuentro un muchacho que estaba pidiendo aventón, se sube al coche y me cuenta que el muchacho no tenía más de 18, 19 años, que está casado, que vive en la laguna y que se acaba de separar de la esposa, que dejó una hija, y estas conversaciones que uno va teniendo en la carretera. Le pregunto cuál fue el problema con la esposa y me cuenta pues que la esposa tenía un par de hermanos que se habían metido al negocio, claro, al negocio, y que les había ido muy bien, que había comprado casa en Phoenix, y que pues él trabajaba en una maquiladora, ¿no? Que ganaba en ese entonces 2.200 pesos a la semana, y que la esposa no quería seguir con él porque no le iba a dar esa vida a su hija, a menos que él decidiera meterse al negocio. Yo me había identificado antes como periodista, y entonces el tipo me dice, oiga, usted es periodista, usted vive en México, usted debe saber de qué lado está Calderón. Pues mire, quiero suponer que de lado de ninguno. ¿Por qué la pregunta? Y me dice, mire, porque yo vivo muy cerca del Nazas, ¿no? Entonces sería el Torreón, ¿no? Y me dice, pues del Nazas para un lado, están los Zetas, y de Lazas para el otro lado está el Chapo, y la verdad no me quiero equivocar de bando porque no quiero que me maten, y ese es mi pleito con mi mujer. A mí me quedó el 20 que su problema no era entrar, eso ya lo había decidido, es que quería saber cuál era el bando donde tenía menos probabilidades de sufrir algún acto violento en los matos de David. A ver, fueron estas conversaciones las que me arrojaron a buscar un personaje que me pudiera hablar desde ese lado de la historia, desde esa otra. No, como le hacen el periodista, vamos sembrando preguntas, y de pronto un día un buen amigo me dice, oye, acabo de ir a una cárcel en Ecatepec, la cárcel de Chiconatla, es una prisión estatal, y mientras estábamos grabando se acercó un fulano y dijo, estoy encerrado aquí bajo un nombre falso y estoy encerrado aquí por un delito que no cometí. Y no solamente eso, la prensa me acaba de dar por muerto hace 3 semanas. Aquí me llaman Juan Luis Vallejos de la Sancha, pero mi verdadero nombre es Galdino Mellado Cruz. Esto era, ha sido octubre de 2014, entonces, quieren googlear, el nombre está, el tipo lo dan por muerto en Reynosa, y es uno de los 20 fundadores de los Zetas. Yo estaba buscando otros personajes, había dado con una mujer que mejor alguien recuerda, todos que teníamos un poco más de tiempo leyendo la prensa para correr años, Marcela Bondestén, que fue una mujer que fue amante de Amarín Córdoba, famoso asesor de Salinas, y por el otro lado fue pareja de un narcotraficante. Entonces, había ya establecido algún contacto con ella, puede ser personaje, pero un personaje, ese sí, literalmente increíble. Si hubiera contado su historia, entonces no me hubieran creído nada. Entonces, de pronto digo, bueno, voy a ver a este señor. Y me voy a presentar como periodista que soy, pretendiendo hacer un reportaje. Pero yo ya con la idea de que más allá del reportaje, si estaba dispuesto a hablar y estaba dispuesto a contarme, yo quería dejar el periodismo para hacer este género que tiene mucho periodístico, hay que decirlo,
pero que desde luego trae trazos importantes de ficción. Es una frontera extraña, como lo han estado discutiendo. Tengo que aclarar que yo ya me había metido a una biografía periodística dura, ruda, quizá la única en ese tono que hay de Bester Gordillo, escribo en 2007, Los socios del Bester, y fue un trabajo fuerte, más de un sentido, pero periodístico, ¿no? Entonces aquí más bien era así, me presento como el periodista, pero ya buscando una historia. Y ahí empieza este viaje, que para resumir en esta introducción, me arroja tras venir varias fronteras. La primera, la del bien y del mal, si es que tal cosa existe. La del bien y del mal, si es que tal cosa existe. La de los géneros, es decir, salgo del periodismo y del ensayo para iniciar una aventura literaria de ficción. La de la cárcel, porque esta aventura me implicó 2 años, todos los miércoles, 4 horas. Una frontera rara para mí. Yo estudié aquí junto y estudié acá, hice filosofía, hice derecho, Jorge y yo somos compañeros de primaria, pero los dos somos de la misma generación de derecho. Pero los dos salimos corriendo al derecho. O sea, regresar a estudiar un caso judicial, y esa sí era una forma. Y con una gran sospecha, ¿no? Que los dos éramos un par de mentirosos. Porque desde luego que él no llegué a decirle, oiga, lo voy a entrevistar porque voy a hacer una novela sobre usted. O él quería verse en la primera plana del periódico, ¿no? O sea, tuve que presentarme, punto, con todo el daño ético que se puede dar a mi persona como periodista. Pero esa no es la única mentira, la otra es, ¿será usted quien dice ser? Lo primero que se fue a ver el expediente. Y el expediente dice, sí, Juan Luis Vallejos de la Sancha y o Galino Mellao. Y el expediente es la primera experiencia literaria con la que me tengo. O para decirlo en los términos de esta conversación, la mayor de las ficciones. Los 5 años acá me sirvieron la colección larga de libros por Boa que tengo para poder leer ese expediente y darme cuenta que era increíble lo que ahí se decía. Ya. Galdino Mellado Cruz, alias el Z9, de profesión narcotraficante, sentenciado por robar una pistola 22 bajo el nombre de Juan Luis Vallejos de la Sancha. La primera pregunta, y el juez solicitó los antecedentes penales, ¿no? Porque a ver, el tipo está perseguido, o estaba, o había muerto, ¿no?, año y medio antes, la primera cita fue en mayo de 2015, estaba perseguido por alrededor de 9 delitos federales. Pero no solamente eso, el gobierno de Estados Unidos lo tenía entre los 50 más buscados del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que la juez no haya solicitado antecedentes penales? De tal manera que el expediente brincara y se lo llevara a un penal de alta seguridad. La primera explicación que me dio él es, ¿ya vio usted en qué año entré a la cárcel? Pues sí, 2010. ¿Y qué pasó en 2010? Ya había yo trabajado en investigaciones previas sobre cárteles y la historia de los cárteles. Pues es cuando Calderón se va contra los Zetas con mayor fuerza. El cártel del Golfo se divide en el cártel de los Zetas. La violencia está todo lo que da en Tamaulipas. Es cuando agarran al, ya para que les digo todos, en Ascano, en el 12, supuestamente. Y la explicación que me da es: me escondí. Simulé un delito. Por lo cual me dieron 5 años y estoy escondido en la cárcel, bajo número. Oye, ¿por qué la juez no solicitó antes penales? ¿Por qué no lo refirió al Ministerio Público Federal? Eso fue lo que eso me costó dinero. Y ahí empieza 2 años de darme cuenta que yo me iba a encargar de los hechos, facts, y él se iba a encargar de la ficción. Es decir, a mí me tocaba contar como periodista una realidad, como se hace, pegado a la alberca. Eso lo se hace, se investiga, se como
corroborarse, verificar, se narrar, pero pegado al alberca. De nadar hacia el fondo de la alberca, de arrojarse la imaginación, esa fue la idea. Y cuando esté terminado, pues será la lectora o el lector quien se encargue de saber si ahí hay ficción o no. Esto explica el género. Es decir, yo tenía ganas de hacer una historia, de cruzar esta frontera, pero no había pensado, esto va a ser fallo. Este es el género que me permite repartirnos la tarea. Y así es como llego al tema. Déjenme ahora ir sobre algunas otras preguntas. ¿Por qué la biografía de Galdino Mellado Cruz y no, por ejemplo, de Marcela Bonas? Porque si bien me interesa la historia de esta persona, me interesa tanto que es una llave que me permite entender un contexto más complejo, porque me permite entender una infancia, porque me permite entender un contexto en el ejército. Acuérdense que estos eran más despacio, fueron formados en el ejército y luego formados por el ejército estadounidense, porque me permite entender dónde empezó el mal. No se les olvide que los descabezados, los descuartizados, la sangre, la violencia arranca justamente porque los Zetas se vuelven el brazo armado del cártel del Golfo y se empiezan a enfrentar a los otros cárteles. Yo quiero entender esa lógica militar porque me permite entender por qué, a pesar de que la mayor violencia de este país la impuso las fuerzas criminales del lado del Pacífico, el gobierno mexicano se centró, concretamente Calderón, en los Zetas. Entonces, ese contexto, como periodista, me tenía cargado de preguntas. Yo había sido subdirector del periódico El Universal justamente entre 2008 y 2011. Tenía muchas preguntas. Pero había preguntas todavía más fundamentales que estas. Este señor y yo nos llevamos 3 años de distancia. ¿Cómo ocurre que 2 personas de la misma generación hayan tenido, por suerte, una vida tan distinta? Él, por cierto, nacido en Tepito, y yo en la colonia Mixcoac. Entonces aquí viene la segunda decisión, muy de género faction, y es, yo también me cuelo como personaje. Lo digo como persona, como personaje. Es decir, este es un diálogo con protagonista y antagonista. Él siendo el protagonista y yo siendo el antagonista. Donde no solamente importa lo que él tenga por contar, sino también lo que yo tenga por sentir y transmitir, sirviendo esto como puente para quien lo va a leer. Es decir, no soy yo jugando como protagonista, eso es bien importante. Cosa que además entre periodistas esto es muy delicado, porque cuando el periodista se vuelve protagonista, lo que hace es nublar los hechos. Entonces sí tenemos entre los periodistas, a pesar de que los hay muy lucidos, otros que no lo usen tanto. La idea es que el periodista no debe aparecer en primera plana o en primera persona, porque lo que hace es que borra los hechos. Sin embargo, en este género sí se puede aceptar, ¿no? El propio Truman Capote, jugar en un segundo plano, de tal manera que la mirada del personaje periodista, en este caso, está muy cerca de quien soy yo y se llama como yo, le sirva al lector para aproximarse a esta persona. Traía muy en mente aquel texto de Italo Calvino de las propuestas para el próximo milenio, ¿se acuerdan? Que hay una de ellas que es bellísima, cuando dice Calvino que Perseo no hubiese podido jamás atacar a Medusa viéndola de frente. Porque recuerda, ¿no? Se habría convertido en piedra. Y dice Calvino, entonces, ¿qué hace Perseo? Toma el escudo como espejo, y gracias a ese espejo, y mirando el espejo, es que puede enfrentar a Medusa. Y Calvino dice, ese espejo de la realidad es la literatura. Si viésemos de frente a Medusa, nos volveríamos en piedra. Cosa que es probable que nos pase mucho a los periodistas cuando vemos de frente
hechos que empiezan a adormecer el corazón, el alma y la esperanza. La literatura en ese sentido sí termina siendo una forma de aproximarse a cosas muy crudas, pero desde una perspectiva que permite observar, atacar mejor ese fenómeno de la realidad. Pero con esta idea en mente y desplazándolo hacia mis intereses, la idea es que mi mirada pudiese ser el espejo para enfrentar a Medusa. El espejo del lector, no mi espejo, sino estos lentes para que el lector pueda observarlo. Y desde luego que estamos hablando de un lector, de una lectora que más o menos compartirá mis referentes, mi sorpresa ante la cárcel, mi sorpresa ante la vida cotidiana en esa cárcel, mi sorpresa ante los horrores que me contó, pero también como una suerte de mediador que impide que la enorme crudeza de los hechos narrados aparten de una lectura que me parecía necesaria. Hay narconovela de muchos tipos, algunas muy valiosas, algunas que ni siquiera se merecerían ese título, Jaime Mendoza, por ejemplo. Pero yo no traía ganas, porque las había leído casi todas, de hacer ese ejercicio narrativo cruel, ¿no? De exhibir la crueldad por la crueldad de sí misma. Porque sí hay algo del académico que quería ofrecer una interpretación más elocuente que la que se puede producir en el periodismo, ¿no? Más próxima a la emoción de quien lo va leyendo, más elocuente de lo que se produce por los textos académicos, pero al mismo tiempo no con tanta elocuencia que vuelva de piedra al lector, ¿no? Este es una primera decisión tomada. Ahora, hay que advertir, ahondar en esto, que sí, ese soy yo, esos son los lentes, pero en el camino hay un momento que incluso ese personaje se aparta de uno, se cinde de uno, ¿no? No me extiendo porque va a ser más claro cuando lo explique, hablando de cómo el personaje de Galdino se escindió de Galdino. Si no, no sería fashion, sería biografía periodística. Pero voy a regresar a eso. Ahora, sí hay un problema cuando uno decide poner su propia mirada como antagonista de la historia. Y es la del nudista. Yo no creo que una playa nudista no sea de sentido igual a esto. Es decir, de claro, voy a contar cuántas veces me vio la cara. Voy a contar lo estúpido que fui. A ver si las cuento, porque estas eran todos los días. Voy a contarles un segundo del escenario. Chiconarla es un lugar que está saliendo por Indios Verdes, llega en la frontera ya con Ecatepec, sube uno un cerro, además tiene calles muy simpáticas, porque uno sube por Juan Rulfo, da vuelta a la izquierda por Lorenzo Meyer y cierra ese comercio Ramírez. Chiconarla es, por eso se llama Sergio García Ramírez, que era el procurador de los 80, un basurero. Literalmente, cuando digo basurero, es, imagínense, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Lleno de pepenadores. Y en ese basurero, un día metieron un trascabo, en el valle del basurero retiraron la basura y pusieron una cárcel. Es decir, yo creo que hay inspirada en Foucault, la basura humana y los residuos humanos juntos. Si uno llega ya a las 7, 8 de la mañana, está amaneciendo el día, apesta todo. Todos los reclusos tienen tapabocas, es realmente muy, en época de lluvias, ¿no? Arden los ojos, en fin, es un basurero. Y claro, nunca se le olvidó a la autoridad cerrar el basurero, ¿no? Entra uno y es un basurero, ya en la cárcel, pobre, de delincuentes de medio pelo. Hay 4.200 reclusos. Dicen los custodios, que son grandes virgilios en ese infierno, que la mitad son inocentes, con toda seguridad. Que en realidad solamente 200 eran peligrosos, ¿no? Y es un lugar custodiado por 62 individuos. La media internacional es un custodio por cada 10 reclusos. Aquí hay 4.200 con 62. Entonces, ¿cómo creen que esos 62 tienen el orden?
pues cómo se gobierna este país, ¿no? La autoridad se vuelve el árbitro. A ti te toca la telefonía celular, a ti la comida, a ti las drogas, a ti la limpieza. Sí. Simplemente uno reparte el territorio, cobra el derecho de plaza. A ver, la historia sí que no te la extrapolo, pero tenía razón Foucault. Es decir, uno entiende Chiconatla y de pronto hay una luz sobre cómo funciona este país. Que no he dado, digamos, no le he tenido ninguno de mis esfuerzos universitarios. No sé si aquí, pero ningún otro. Tenido como la estructura. Bueno, total, me presento con este individuo y le digo, usted le dijo a mi amigo, además de apellido Cervantes, mi amigo era como muy poético todo, usted le dijo a Antonio Cervantes que quería contar su vida y yo la quiero contar. El tipo se anima, me dice, ¿tiene 100 pesos? Estamos todos, había una rejita en medio. Traigo 100 pesos. Ahorita regreso, de pronto pasa del lado de los abogados. Lo tengo yo enfrente. Tengo que aclarar que puede pasar porque como soy abogado tengo que ser de la profesional. No, nunca la había usado, pero ya me ha ido. Y se anima, me dice, venga, los miércoles. Aquí lo espero, es día de abogado, platicamos. Y por 400 módicos pesos tenemos un lugar comodísimo para platicar con cigarros, galletas. Vaya, ese es mi inversor y mi mamá. Claro, hay un cartelito en la puerta que decía que había una puerta de 6,000 pesos para que entrara a la cárcel con un celular o con dinero. Por cierto, hablando del celular, me dice, oiga, ¿tiene usted teléfono? Y yo, sí les confieso, ese cargo que ya lo había hecho, no le iba a dar mi teléfono personal, no fuese ser que sí fuese un Z, pues ya me había comprado uno de estos telefonitos que venden en Oxxo, de un 60 y tenía el número, entonces dije, pues aquí está el teléfono azul. Él iba todo vestido de azul, iba bastante bien la liga. Y nos despedimos, y aquí viene la primera ingenuidad. Llamada en la noche, de ese mismo día, ¿no? Solo empieza a sonar el teléfono. Claro, quería saber si yo existía, si le contestaba el teléfono. ¿Sabe quién habla? El pobre no sabía que era el único que tenía ese teléfono. Y todavía le digo, el hombre de azul. Ah, mire, sí, sí, sabes. Y entonces me dice, va a regresar. Claro, estaba preguntando si lo que me había contado valía la pena como para que yo regresara. Digo, ¿por qué me lo pregunta? Porque voy a bajar al pueblo y quiero comprar unas libretas para hacer un diario y ir tomando notas. Al pueblo hecho otro. Como la corrupción está al punto de los dejan salir de la cárcel. ¿No? Claro, por fortuna dos neuronas se pusieron de acuerdo y no hice la tontería del pueblo hecho, no me quedé callado. Como si yo supiera que uno puede salir de la cárcel al pueblo chiconato. No, después me enteré que los de azul son los que pagan, los que pagaban dinero para estar en la zona VIP. Y bajar al pueblo quería decir bajar al pueblo. Es decir, donde están los de Bech, que comen horrible, que la violencia es muy fuerte, en fin. Pero claro, los cuadernos los vendían en el pueblo. De estas fue todo el tiempo. Me acuerdo que más tarde fui a Tepito, lugar donde él nació, y había un letrero, por cierto, muy cerca de la casa donde nació, que era precioso, que era, en este barrio cobramos alto el impuesto de ingenuidad. Y en efecto, varias pagué. Quiero contar todo esto, porque en el camino el personaje va yendo a la playa nudista. Y, bueno, hay quienes van a la playa nudista y tienen razón, pero hay otros que tenemos que enseñar la barriga. Las estrías, digamos, los 400 pueblos en Reforma, de eso se trata. Es mucho más fácil, ¿no? Escribir en tercera persona, tomar distancia, allá ustedes, ¿no? Si la primera persona es singular, francamente, sí es un abuso, ¿no? Pero además, sobre todo cuando no eres uno de los protagonistas, sino el comparsa, a ver, si Sancho hubiese escrito el Quijote en primera persona, a ver si hubiese tenido el éxito que tuvo, porque en realidad ese es el papel del antagonista. Decidí que lo iba a correr y que ese sería el juego. Y empezó esta labor complicada y siempre obsesiva de ¿será o no será? Aquí es cuando ya entre el psicoanalista, que en mi caso es mi editor, y él me decía, ¿qué importa si no es? ¿Qué más si no es? La historia otra vez más sabrosa. Desastre del periodista, me decía, pero no, a ver, es que es fundamental que sea. Imagínate cómo se va a vender libros y si es, ¿no? Porque pues estaba este gobierno, Osorio Chong, que acabó.
acababa de ir a Tamaulipas en el 2014, se fue del señor Cerón, que es el que... Bueno, el señor Cerón fue el que lo dio por muerto, diciendo que todas las pruebas periciales de los dedos y de las cartas... Entonces, claro, en esta obsesión todavía el periodista le dio una patada al editor, afectuosa, pero se la dio. Y entonces fui a buscar una antropóloga forense. Y a la antropóloga le entregué una fotografía que le tomé yo en la casa, porque estaban mis expertos en aparatos electrónicos. ¿No? Tomé la foto, y la foto que ustedes encontrarán en internet. Regresa la antropóloga forense y me dice 88% probabilidad que sea esto. ¿Cómo hizo esta prueba? Bueno, nosotros tenemos en el rostro alrededor de 25 distancias medibles, ¿no? La distancia entre las cejas, la distancia de los ojos, ¿no? La distancia de la boca, la distancia de la nariz. Entonces, lo que hace la antropóloga es meter 500 fotografías más dos, las dos que yo le di, 502 fotografías. Y entonces le pregunta a la máquina, ¿de esas 502 cuáles son las que más se parecen? Entonces, experimento 1. Pues la de Galdino y la de Ramírez. Bueno, quita las 500 y vuelve a meter otras 500. Experimento 2, experimento 3, experimento 4. Hace 100 experimentos así. Y con ese experimento me dice 82%. A ver, ahora sí, el periodista nos podemos poner de acuerdo si es. Y luego la otra es las cosas que él contaba. Terribles. Pero que solamente alguien muy próximo podía saber. El motor, de todas maneras, de desnudar la ficción que él podía estarme contando, yo tenía la sensación que era una matrusca donde había mentiras adentro, me lleva un día a lograr el dato de su novia. Y me permite platicar con ella. Y ahora que me siento con ella, me dice, a ver, ¿de qué es un secuestrador? ¿De qué es un mentiroso? ¿De qué es un extorsionador? Que le tengo miedo, que lo he visto disparar, sí. Que es quien dice ser quien sabe. Pero bueno, cuando usted ve la cárcel lo llama Calero Bellacruz, pues sí. Pero en ese medio se cambian los nombres todo el tiempo. Pues, ¿cuál es su nombre verdadero? Bueno, tengo que decirles que después de toda la investigación, tengo 6 nombres distintos que responden a él. 6. Algunos de ellos son personajes mitológicos, míticos, como lo quieran llamar, de Tepito. O sea, existieron. Y literalmente, él tomó la personalidad. Entonces, yo no os voy a contar la historia. Pero sí me di cuenta que hubo un momento, y eso pasó inevitablemente, donde yo iba poniendo los andamios de los hechos y la ficción no dejaba de crecer a cargo suyo. Detengo esta parte, si me hice preguntas sobre esto, guárdame las escenas. Paso a la otra, al otro momento. Aquí ya pude construir la vida de él, entenderla desde que nace hasta que va a dar a esa cárcel. Pero yo sí necesitaba, insisto, que esta vida me abriera la puerta a un entendimiento del contexto general. Entonces, sí hay una investigación de 3 carpetas de este tamaño de toda la historia de los Zetas. Me leí toda Reforma, todo Proceso, todo el Universal. Todo el narcoblog, todo. Y de pronto pues, se empezaron a aplicar otros personajes, ¿no? El Ascar, ¿no? Que es el de los Zetas, de Sena, que es el que los embaucó, ¿no? O Ciel Cárdenas. Y de pronto ya con la mirada de él en su propia vida, me permitió incluso meterme en la vida de ellos, porque había ciertos testimonios. Y empiezo incluso a encontrar similitudes en la vida, ¿no? Todos son enormemente pobres. Todos nacieron con un físico privilegiado. Todos nacieron con una inteligencia también privilegiada. Por eso, cuando entraron al ejército, fueron inmediatamente reclutados. Por eso los mandaron a estudiar, según él, en un fuerte que es fuerte Hud, que es donde se entrenaron los que fueron a Afganistán, luego los que fueron a Irak. Porque sí hay enorme talento y al mismo tiempo hay una enorme frustración de ellos. La miseria que vivió este muchacho en Tepito, miseria de vida a un padre que era cantinero, que le arrebató el hijo a la mujer, los lunes le dejaba chicharrón, huevo y tortillas, y lo volvía a ver hasta el viernes.
siempre metido en drogas, en un ambiente muy hostil para un niño pequeño, bien fue violado a los 7 años. Entonces empieza a contar su historia, y de pronto su historia y la del Homer y la de Alaska se empiezan a aparecer. Casi como si alguien hubiese dicho, busquemos este perfil porque esto es lo que necesitamos para formar este grupo paramilitar. Entonces está esta parte como sociológica, que sí les digo, no me excedo en esta parte narrativa, porque sería muy cómodo ir a explicar, claro, ¿no? Pobre hijo de papá alcohólico, violado a los 7 años, igual a Z, nada más los elementos, y es interesante el contraste con los otros. Segundo elemento que es interesante en todos es que sí hay una pulsión mesiánica. Y aquí tengo que detenerme un segundo. El segundo argumento que a mí llega a convencerme que es él, aparte del estudio antropomórfico, es que él me cuenta que desde muy joven se vuelve santero. Y santero, yoruba, ¿no? Que cuando los yoruba vienen no de Cuba, sino de Haití. Y hay una parte yoruba muy importante en Brasil. Entonces la verdad es que sí me puse a estudiar sobre los yoruba, ¿no? Y resulta que los testimonios de los Zetas, de los 20 fundadores, que están recluidos en Estados Unidos, allá los juicios una vez que se cierran son públicos. Uno se mete a un sistema que se llama Pacer y entonces puedes leerte el expediente completo. Y me encuentro con que Rejón, el mamito, y fulano y tal y otro cuentan que son yoruba. Entonces, hay una cosa como de promesa, no Santa Muerte, de promesa. Cualquier gran obra literaria, ¿no? Haz un viaje que vas a encontrar al final del camino una transformación de tu propia vida, serás muy poderoso. Todos compartían esta lógica, esta profecía. Y luego, una vida muy similar de muchísimo poder y luego de una caída, cada una terrible. Caída que tiene que ver con la soberbia, caída que tiene que ver con las drogas. Que de pronto de ser militares muy eficaces, muy precisos, empiezan a descuidarse mucho y uno empieza a entender por qué cada uno de ellos empieza a ser asesinado o detenido por la autoridad. Y así es un recorrido. Y claro, frente a esta vida que más o menos tiene lógica, lo que no tiene lógica es el Estado mexicano. Y ese es un problema, porque a ver, está bien, hombre, una vida así, los seres humanos llevamos ya 60.000 años en este planeta, los varones, las mujeres llevan 100.000. Porque no llevan más que otros. La genética femenina está lista desde hace 100.000 años, más que nada más hace 100.000. Pero ¿por qué hay un contexto de instituciones que van permitiendo esto? Y aquí es donde viene el desdoblamiento. Porque la ficción no solo es la que cuenta Galdino, la ficción es la que cuenta la juez Espinosa en su documento. La ficción podría ser la que Cerón contó ese día. La ficción es la que dice que el ejército es la solución a la inseguridad y a la violencia. La ficción es que la autoridad tiene la última palabra para advertir cuándo una quema en un vaso griego y cuándo no. Porque la ficción ocurre cuando la ciencia no opera. Y entonces me encuentro con un tercer personaje, porque el contexto no es un personaje, pero que responde a la misma lógica. Y yo decía, yo ponía la realidad, él iba a poner la ficción, pero de pronto me topé con que las autoridades, las instituciones, la historia del México a propósito de esto está llena de ficción. Y en ese momento sí me tomé la tarea de ir a buscar algunos personajes que fueron integrantes de la Policía Judicial o de la Procuraduría General de la República en los años 90 y principios del gobierno de Fox, para que me contaran su versión. Y entonces tuve que inventar un tercer personaje, que es el que a mí me va permitiendo acompañar al lector para ponerlo en su contexto, porque esta no es una novela que quiera hacer de coyuntura. O sea, si se tiene que leer en 30, 40 años, tengo que contar qué pasaba en México en 1996. Y este ex policía de alto nivel, que eso fue su procurador, me permite contar qué fue pasando con no les voy a contar la trama porque me parecería una junta respecto a la silla, pero sí les voy a contar algunos de los dilemas con los que me topé cuando acabé de hacer la investigación. Fueron 2 años de entrevistas,
una enorme cantidad de lectura, y todo para llegar a 400 páginas, 350. Entonces, empecé a escribir, y empecé a escribir pues, como había hecho las crónicas, ¿no? Ahí sí muy primera persona, entonces llegué, me dio risa el basurero, y luego la monja que me regaló el San Benito, y la ida al pueblo, y además en realidad no llegué solo a la cárcel, porque un amigo mío de la época de la secundaria, que se hizo un buen penalista, y él se animó a ir conmigo, cosa que bueno, porque está en todas las, como testimonio en todos los episodios, entonces lo puse a él, lo quise ficcionar. Pero ¿para qué les cuento? 5 borradores en la basura. Uno tras otro. No funcionaba. ¿Por qué una historia así desde dónde se cuenta? ¿Quién la cuenta? Él, yo, nosotros, el ex policía, el recluso, los Zetas, porque además es faction, entonces yo no puedo poner a hablar a alguien con el que no hablé. Hasta que un día ya, dispuesto a aventarlo todo por todo en la escalera, me di cuenta que tenía que ser una voz coral. Él, pero no siempre él. Sería muy aburrido y porque además, imiten el acento tepito. O sea, en lugar de le digo, le hago, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado porque si no se vuelve muy cansado. Entonces él, no en diario, porque sí escribió mucho diario, o sea, tengo material de él, además de material grabado, tengo mucho que escribió, pero no solo él. Yo, para anclar al lector, o sea, cuando el lente requiere afinarse, entra el personaje del periodista. Pero luego me encontré un recurso formidable. Este era santero, una suerte de sacerdote de la tribu con el que se confesaba. Claro, porque todos le contaban cómo había sido su infancia. A ver, por eso me enteré cómo hacían las infancias, ¿no? O sea, no nada más por la investigación que pude hacer. Entonces, hay una voz de Lasca, de Homer, tal y tal, que puedo subir a partir de que se lo contaron a él. Y de hecho, medianamente está contado por él, pero esa sí es mucho más ficción. Más ficción, ¿no? Entonces, eso me empieza con... Y luego tengo la voz de este policía, ¿no?, que me va permitiendo contar el contexto y que me evita tener que salir yo en primera persona a decir: sí, en 1996 se cerró la Escuela de las Américas y entonces por eso los mandaron al Fuerte Hood, que era el periodista horrendo de la Socios del Vester, pues ese no era el que yo quería que apareciera. En realidad lo mío es, sí, es una mirada, ¿no? No es un contexto, el contexto lo van a poner los otros personajes. Y en ese rejuego, ay, pues la mamá, y conseguir a ver a la mamá. Y entonces la mamá aparece con un personaje así al final, que va completando la historia. Y la novia, que tiene una relación muy tensa con él. Y luego, la pistola él se la robó a los hijos de un pastor. Un pastor que fue muy importante para él, porque pues en la caída, todos los personajes están en la caída, este pastor evangélico lo ayuda. Y entonces voy y entrevisto al pastor, pues se está muriendo ya. Y entonces tengo una narración que permite como varios emplazamientos, ¿no? Y esos emplazamientos sí lograron tensar mucho mejor la historia. Créanme que esta fue la parte más difícil. Y junto con ello, pues luego el tono. El tono sí es una cosa muy cruda, muy dura, llena, cargada de filosofía, a veces muy barata, a veces muy elevada. Y sí me tardé en encontrar frases no muy largas, cortas, casi como filosas, como duras, cortantes, que permitieran ir trenzando la historia, sin condescendencia. De hecho, donde no hay condescendencia en la historia es justamente en la novela. Y bueno, por eso fueron 5 o 6 borradores a la basura, pero yo creo que ahora ya va muy bien, porque lo que tengo ya es, digamos, ya está el emplazamiento hasta la mitad de la novela, lo cual ya me permite tener a los personajes hablando y contando la historia. Ahora, voy a decir algo más. Bueno, hay un par de cosas que resultaron importantes. Él salió de la cárcel, cumplió sus 5 años de condena, y me pidió todavía vernos fuera. Me puse a recorrer con el Tepito, un poco cuando todavía no había estado. Y luego quería mantener una relación, ¿no?, un poco complicada, primero porque mientras estaba en la cárcel, no tenía raya,
yo me voy a tomar un café con él, lo que es el cumpleaños, es un poco complicado. Y claro, se genera una intimidad, como la habrán visto en muchas otras historias, en que bueno, toman capote, ¿no? Entonces, y hay un problema serio. Si yo me mantenía en contacto, más allá de que mi mujer pueda dejar de gritos, se imaginan el susto familiar mientras estaba haciendo la investigación, todo lo que explico. El tema es que el personaje no crecía mientras yo lo seguía viendo. ¿No? Por eso decía, hay que desdoblar. O sea, ya, ya me contó lo que me tenía que contar. Ya tengo todo listo. Pero ahora sí es momento de soltar la orilla de la alberca y meterme a nadar. Y eso implicaba eliminar a Juan Luis Vallejos y dejar que Galindo creciera en toda su dimensión. No hubiese podido hacer crecer el volumen del personaje, su complicación psicológica, su contexto, su narrativa, incluso su tono al hablar, si yo lo seguía oyendo a él. Pero hubo una cosa todavía más difícil. Me tenía que deshacer de mí. Es decir, ese personaje caricatura que construí como antagonista tiene vida propia, juega propia. Pero ya no puedo seguir siendo yo. Pero ya tengo que colocarme por encima de esa historia. Y como escritor, hablar de ese personaje que en efecto está basado en mí, en lo que yo viví. Y tengo que tratarlo con respeto, pero al mismo tiempo sin ocultar sus debilidades, sus tropezones, sus equívocos, ¿no? De los cuales fui llevando notas a lo largo de todo el proceso. Si no logro ese desdoblamiento, es como el pan ácimo, ¿no? Que no infla. O sea, todo el tiempo tuve en mente esta lógica de cómo se produce el pan, ¿no? Es decir, ahí están los elementos, pero necesita uno poner levadura para que infle. La distancia. Y lo digo francamente, ¿por qué se fue volviendo mejor la narrativa? ¿Por qué encontré la pista? ¿Por qué ahora mi editor está en paz? Pues, fundamentalmente porque la distancia le da volumen a la narrativa. Le da volumen a los personajes, le da volumen a la sintaxis, le da volumen a la construcción gramatical, y es muy fácil a distancia ver qué sobra. Me queda claro que una historia de estas no se puede hacer como los socios de Vester en 3 meses o en mi reinato también 3 meses. Es decir, hay que dejar que la historia tome y gobierne, ¿no? Ahora, cierro esta primera exposición para pasar un poco la voz a que ustedes la tomen. Que el riesgo de cruzar la frontera es que cuando uno regresa a la frontera ya no se. Tengo que decir que en realidad fui buscando a mí en esta historia. Fui buscando cuánto tenía yo en común con ese individuo. No es cierto que fui buscando la distancia. Fui a ver como si agarrara una regla entre el mal y lo que no lo es. ¿Qué nos distancia? ¿Qué nos aparta? Eso es parte de la misma época, la misma ocasión, el mismo contexto nacional. Con una decisión que tomó la cigüeña, él dejándole un tejito y a mí en la miscua, pero claro, hay una parte de humanidad que compartimos y de horrores que compartimos, de preocupaciones que compartimos, y no es que haya regresado con descendiente con el mal, pero regreso a Eichmann y a Naren. Uno entiende en estos episodios la banalidad del mal, entiende algo peor, y es que lo traemos genéticamente programado. Que cada quien está arrojando sus propios dilemas éticos. Y que esta cosa tan maniquea socialmente contada, los buenos, los malos, los narcos, la gente de la sociedad civil, el ejército, los criminales, es un mito. Esa es la ficción principal. El sistema de justicia es una. Que el sistema carcelario es. Esto que estoy diciendo no está escrito. Es lo que yo sé ahora que ya leí la novela. Dejo aquí esta reflexión inicial y abro las preguntas. Estoy dispuesto a contar si quieren un poco más de la trama, pues, si alguien tuviera dudas, pero sí les pediría que sean preguntas que tengan que ver. No con la curiosidad de cómo termina y luego se cumplió la abuelita, sino un poco de cómo está construida, ¿no? De cómo...
mucho gusto. Aunque supongo que debe haber una tensión, ¿no? Porque por lo que narras, planteas que ese mal tiene un origen en un momento dado, que supongo que, según entiendo, es la decisión de los Zetas del Cártel del Golfo, ¿no? O sea, hay un momento en el cual se explota la violencia y obedece a un contexto, ¿no? Yo lo que he leído un poco, he entendido, es que hay algunos, o sea, no todo el mundo podemos ser un sicario, ¿no? O sea, hay pruebas que entiendo que hay que matar, la primera muerte es muy importante, o matar a un perro, ¿no? O sea, no cualquiera tiene la sangre fría para pues, matar a alguien y no enloquecer en el momento, ¿no? Y bueno, yo ciertamente sí creo que evidentemente pues el hecho de que ellos sean sicarios obedece a un contexto en el cual pues nosotros tampoco estamos ahí porque no estamos en ese contexto, ¿no? Y entonces la pregunta es, me parece que también no sé si sea muy conveniente esta idea o realista esa idea de que todos somos iguales en nuestras capacidades del mal o del bien. Eso no quiere decir que todos haya unos buenos y unos malos, vamos a decir, unos somos malos en un sentido o tenemos tendencia, ¿no?, a cometer cuestiones que serían consideradas violentas o lo que sea en un sentido. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay esta tensión en ese sentido de si ubicar a cada personaje diferente por el contexto? En el fondo todos somos iguales y el contexto es lo que nos diferencia. Si hay naturalezas que hacen afines a unos más que a otros. A ver, tengo que decir que casi ninguna de las preguntas que acaba de frasear se volvieron la principal de la obra. Es lo primero que tengo que decir. Sí, claro, mis preguntas más humanas, las primeras pulsiones casi subjetivas tienen que ver con esto. Sí, estamos viendo que hay 100.000 muertos. ¿Cómo ocurrió? ¿No? ¿Cómo sucede que alguien degüella? ¿O cómo sucede que alguien troza cuellos o esparce? Sí, esa era la pregunta. Y claro, en el camino, hablando con un individuo que hizo esto, es qué tanto me distancia de él. A ver, si me plantea así, pues, genéticamente la distancia con el mono no es tan larga. Entonces, pero la pregunta en realidad se la voy a... Porque usted entiende bien que lo que está preocupando es cómo se construye la atención. La atención viene de una pregunta distinta. La pregunta es, ¿por qué este señor me quiere contar su historia? ¿Por qué yo quiero saber? A ver, todos tenemos curiosidad de saber cómo se vuelve alguien un asesino, sobre todo cuando hemos visto el flagelo que implicaba para nuestra época y nuestra sociedad. Pero son muy pocos los que saben a contar. ¿Por qué quieren contar? ¿Él no sabía que se iba a ser novela? No, nunca lo supo. Él pensó en un reportaje periodístico. Y de hecho la historia está contada de tal manera que entonces uno no se va a quejar. Ahora, necesito contarles esa historia, nada más para abordar la atención. Y es así arranca la historia. La primera página y media, él está enterrado 3 metros bajo tierra en Chiapas, con 2 tubos de estos blancos de drenaje, donde orinan, defecan, avientan comida y pudriéndose. Porque incluso pide a gritos que le avienten un carro de cemento, que lo maten en ese momento, pero como lo que quieren es la familia michoacana entregárselo a los Zetas como advertencia que no se metan a Chiapas, él vive esta locura. Y cuando, pues sí, fortuna para él, lo rescatan después de 6 días estando ahí adentro, comiendo unas hormigas rojas que estaban en el ataúd, y se imaginarán los líquidos cuáles eran. Cuando él sale de esta experiencia, pasa 3 meses en el hospital. Y
y después de ese momento no puede volver a ser el mismo. Entonces hay una ruta larga de cadencia en su caso, ¿no? Para, entonces, esta es la primera pregunta, es ¿por qué lo quería contar? Pues porque ya no es el Z aquel, ¿no? Sino es el que vivió una suerte de conversión, se vuelve evangélico, necesita contar, uno cree que la víctima quiere contar cómo la violaron, no, el victimario necesita contar cómo violó, ¿no? Entonces, es ahí donde está la atención, ¿no? Y en eso, sí nos parecemos. Así es contar, ¿no? De narrar, de encontrarle una lógica a lo que hicimos, en eso sí nos parecemos. A lo mejor a usted nunca le va a tocar, ¿no? Una barbaridad como de voy a darle. Que por cierto, la historia del degüello y toda esta cosa tiene una racionalidad, ¿eh? No creo que es. Sí, no, no es la barbarie humana. No, no. Hay es toda una semiótica, para utilizar la palabra exacta, de la criminalidad que manda mensajes a las bandas contrarias. Que no lo voy a justificar. Pero en la otra parte, en la caída, en eso nos parecemos todos. Entonces, la historia sí está contada, pero de manera clara. Es la crisis. Pues es cuando está enterrado. Y cuando dice, ¿a qué horas me metí en esta tumba? ¿No? La historia va y regresa, pero obviamente el clímax es el momento en que sale del hospital después de esto. Y esta es una parte donde está el desenlace, ¿no? Entonces, ahora, claro, hay que ir viendo cómo va el narrando a partir de esto. Y yo aparezco pues, en este momento. O sea, este es el tramo donde yo empiezo a entrevistar con él. Que también ahí, bueno, y haciendo alusión al texto de la banalidad del mal, la pregunta sería, porque un poco la idea de la banalidad del mal es de que pues no hay, hay una cierta justificación continua de lo que estás haciendo, ¿no? Te moriría por ver si dice usted eso. Bueno, o sea, porque lo que dice es, hay una maquinaria social que va construyendo el mal. O sea, los individuos somos un engranaje. Ese es el argumento. No, no es que te justifique, porque luego tú eres autónomo, puedes decir, dejo de ser el engranaje. Pero la barbaridad del mal es que el mal es una maquinaria que nos rebasa, que nos está haciendo. Claro, ahí podríamos decir que esa maquinaria hace que uno se justifique, ¿no? O sea, en el sentido de que, un poco la pregunta en este sentido es, en este caso, hubo una crisis, según yo entendería, un reconocimiento de que yo me equivoqué, ¿no? Una epifanía. La pregunta sería, bueno, una es, yo entendería que en ellos todos nos justificamos, la cercanía con uno también es que todos nos justificamos cuando uno hace una acción que tal vez uno sabe en algún sentido que podría ser considerada incorrecta, ¿no? Todos tenemos una narrativa en la cual decimos o no me quedaba de otra, o yo era, mi contexto era como tal, ¿no? Déjenme cerrar para pasar la voz a todos. Si yo hubiese entrado con valoraciones morales como estas, no hubiera escrito nada. Cuando decía hay que desprenderse, pasa por esto. Es decir, hay un momento en donde al que le toca juzgar, si ahí hay mal, bien, grises, es al lector o a la lectora. Y en ese sentido, mi obsesión era mostrar los hechos tal cual y guardarme toda la valoración para que sea usted a la hora de leer quien haga esta reflexión y se sitúe. Porque si no, no le estoy sirviendo a la lectora como vehículo, como el escudo frente a Medusa, sino le estoy imponiendo una lectura. Sí, mi pregunta iba un poco en ese sentido, en cómo se identifica la moral propia para distanciarla, porque de alguna manera, a través como de esas simpatías que se generan, creo que es muy fácil contaminarse, como le pasó al mismo Jacobé, ¿no? O sea, de alguna manera, ya para el tercer o cuarto capítulo, cuando está describiendo a Perry, o sea, ya el personaje ya es distinto, ¿no? Ya no es solo el asesino despiadado, uno empieza a empatizar y él empieza a coquetear con esto, ¿no? Entonces, sí, justo mi pregunta era eso, ¿no? ¿Cómo identificar cuál es la moral propia? Y, porque pues sí, ¿no? O sea, creo que entendí esta parte donde usted pretende esto, ¿no? Que solamente sea el testimonio tal cual, pero ¿cómo identificar dónde uno no está metiendo mano, quitando o poniendo cosas? Sí, ahí te puedo decir,
sí sale el periodista aplicante. Me explico. Igual que escritor, el periodista tiene pulsiones objetivas. O sea, uno escoge reportear a Ayotzinapa y no a Carlos Slim por motivos que requeriríamos psicoanalistas varios para poderlo descifrar. Y se vale, esa es la subjetividad. Pero como periodista tienes método. Y el método sí es el científico, ¿eh? Observas, corroboras, verificas, contrastas fuentes. Entonces, eso sí te va permitiendo producir lo que llaman periodismo objetivo, que no es más que subjetividad pasada por método. Puesto así, ¿qué es lo que yo hice? No te pregunto, no te daría una receta general, pero ¿qué es lo que hice? El personaje periodista se va deconstruyendo. O sea, hace explícito lo que va creyendo y conforme se empieza a encontrar con información, el propio método lo va deconstruyendo. Y lo que no tengas duda, le pasa a Capote, le pasa a cualquiera que visita la cárcel. ¿No ustedes leyeron El adversario de carrera? Se los recomiendo muchísimo. Es inevitable la empatía con el mal. O sea, quien crea que está lejos del mal se equivoca. A ver, no quiere decir que lo vamos a convertir en asesinos. Pero es muy probable que si visitan a un individuo así durante 2 años, les cueste mucho sacarlo de su vida. Les lleva algo peor. Que ese individuo lo saque a uno de su propia vida. La deconstrucción ayuda. Y si la haces explícita, creo que ayudas al lector a que te juzgue o a que juzgue los hechos. Lo otro es saber cuál es realmente tu moral y la escondes o la cuidas o estás pensando en qué va a decir el lector. Si la falta de sinceridad con tu propia moral, creo que acaba siendo artificiosa. Yo diría hacer explícita la subjetividad y hacer explícito el método que estás usando para no involucrarte. Yo lo recuerdo muy bien, hay una escena donde segunda o tercera entrevista, estamos en las palabras, ya pagué mis 400 pesos, ya estamos con el cafecito y estamos en la conversación, y había un cincel pegando a 30 metros porque había unos reclusos arreglando el baño. Y durante 4 horas, tú oyes la grabación, toda está grabada, Y al final, sí, me acuerdo diciendo, qué bueno que esté ese cincel, que me recuerda que entre este señor y yo hay una distancia, que no puede empatizar. Y luego digo, y dejé la cárcel, y no sé si alguien me dio una cárcel, pero cuando eres en la cárcel te das cuenta que es mínima la distancia entre la libertad y la prisión. Entonces está el cincel, pero está lo otro. Sí, ese cincel que te recordaba que no podías tener esa empatía con, o sea, siempre tuviste presente que tú ibas por tu historia, tu chamba, y al final, pues, ahí nos vemos, ¿no? Como dijiste, no te voy a invitar a la fiesta de cumpleaños. O sea, desde un principio, tú ya sabías que tenía boleto de salida. Que tenías, pues, sí. O sea, de alguna manera no estabas utilizando y hasta cierto punto cosificando a... Sí, ¿verdad? Mira, te voy a dar la explicación que nos dimos, porque lo hablamos. Él me pidió que contara su historia. Yo quería contar su historia. Punto final, ese es el comercio. Ahora, está re fácil decirlo. Ya caminando por Tepito, yo sí sentía que iba a perder a un tipo que estaba cerquísimo en mi vida. Y esto no va ni en la historia, si viene, ni modo, se los cuento. Cuando él está en esta parte, o sea, viene la epifanía, ¿no? Está enterrado, lo libera. Él es parte de la empresa, así se refiere a los Zetas. Y es un comandante. Y de esa empresa no nos puede salir. Estás atrapado. Entonces, cuando está físicamente bien, está recuperado, le encarga nuevamente tareas. Y ahí descubre que ya no puede torturar. Matar sí, porque pegar un tiro con una pistola, pero bueno, que se los cuente, pero no es tan difícil. Lo otro sí es. Producir dolor que dura, cercenar el vida. A ver, eso es una cosa. Se da cuenta que él ya no puede hacer eso para lo que era tan bueno. Pero si se lo notan, lo van a matar porque no se puede salir de la empresa. Entonces lo resuelve con heroína.
Entonces, con heroína. Entonces él entra en una fase de una adicción muy fuerte y él decide meterse en la cárcel no solo porque está en la guerra, sino porque es una manera de curarse. Bueno, no puede llegar a Alcohólicos Anónimos, así que no. Entonces, claro, en la cárcel hay muchas drogas, pero heroína es un poco complicado obtener. Entonces, esta es la explicación por la que él decide encerrarse. ¿Qué fue lo que nos distanció? Pues que la última vez que lo vi en Tepito, y luego nos vimos en un Sanborns, ya había regresado, ya estaba totalmente hijo, el personaje ya no estaba. Ya no sé qué habrá pasado con él. Ese día nos despedimos y ya traía una noción vaga de quién era. Entonces, respondo puntualmente, sí, yo sabía que tenía boleto de salida. Sí, hicimos explícito que había un comercio entre él y yo. Si este último episodio de la heroína no hubiera estado, pues a lo mejor nos hablaríamos de vez en vez. No lo sé, no podría responder. No sé, pero ahí en ese, pues tienen claro el principio de negociación. O sea, tú quieres una historia y él quiere que la juegue. En ese principio de negociación, ¿tú qué ganas y qué crees que gana él? Ahí me transformó esta historia. Me hizo entender de una manera totalmente distinta a lo que estoy viendo. O sea, el aprendizaje fue enorme. Me hizo, insisto, crucé la frontera al punto de revisar muchas cosas de mi moral, de mi crítica, de mi observación de la realidad. Y a él te voy a decir qué le di. Una visita a todos los míos. Oído. Mira, ese fue el intercambio. Un día yo le porque yo todavía no entendía, todavía no cachaba por qué seguía en la cárcel, si el delito era menor, si podía haber salido a los 2 años, ¿no? Y digo, oye, porque hablé con el juez, ¿no? Le dije, el juez dice que no te deja salir porque no vas a ver al psicólogo. ¿Y por qué voy con el psicólogo? Porque ve que estoy loco. Además, desde que llegó usted no juzga mi locura. Me volví eso. Ese fue el comercio ya más real. Bueno, mira, yo en mi adolescencia, sí, pues visitaba la cárcel preventiva de Coyoacán. Y iba a visitar a mis amigos, ¿no? Pues, en el rumbo había muchísima carne de presión. Entonces, al principio uno con miedo, etcétera, ¿no? Como dice. Pero mucha gente de ahí me pedía favores. Había gente que estaba incomunicada, le hacían como podía para comunicarse. Llevaba yo cartas aquí, mensajes para allá, diles que me están torturando, que voy a decir el tiempo de la pistola, etcétera, etcétera. De todo, ¿no? Sobre todo sus matones. Que por su historia, porque fui siguiendo su historia, o sea, finalmente terminaron como guaruras de políticos, en fin, historias largas, ¿no? Y cuando ellos salían de la cárcel, como eran de ahí del rumbo, y pues yo también era banda, ¿no? Entonces nos encontrábamos, sobre todo en las fiestas, nos encontrábamos. Y yo, el adolescente, el chamaco, ¿no? Y llegaron ellos y me abrazaban y decían, y el que se meta con él, se mete conmigo. Entonces, por una parte era, híjole, o sea, eras intocable, ¿no? Eras intocable afuera. Pero también es esa fuerza que te va arrastrando, ¿no? O sea, es mi amigo, somos amigos, vamos aquí, vamos a hacer. Y te cuesta, realmente te cuesta mucho trabajo poner tu distancia, ¿no? A mí, por ejemplo, me costó dejar la preparatoria. Yo la hice en 7 años cuando finalmente la terminé, pero una de las razones fue que tenía yo que alejarme mucho. Te voy a contar el dilema más importante de la conversación. A punto de salir me dice, traigo 30 millones de pesos enterrados en el escape de un camión que lo tiene detenido la policía. Basta con ir a reclamar el camión, te lo van a entregar, se escucha que está ahí y te doy una parte de este dinero. A ver, nuestro comercio es tu historia, yo la cuento, no está ese tema ahí. Pero qué estúpido es usted, estoy hablando de 4 o 5 millones de pesos gratis. Pues sí, sí, seré muy estúpido. Pero claro, te lanza a dilemas todo el tiempo. A ver, el dilema más fuerte es, yo sé que Galdino Medina Cruz está aquí, debería contarlo, pero vuelve periodista, ¿no? Mi chamba no es hacerle el papel del juez, ni el papel del abogado, es el del periodista. Entonces, yo no tengo más que contar su historia, esa es mi manera de denunciar este hecho. Pero claro, estás arrojado, como dices, todo momento a los dilemas éticos. Y yo creo que para mí, preguntabas, esa fue la riqueza fundamental, que sí fue tocar como el arpa de mi código moral, de una manera que otro episodio no me hubiera arrojado, por lo menos no otro que tenga tan cerca.
hacer la biografía de Bester es hacer el personaje muy lejos de mí. Es un personaje muy próximo. Me gustaría preguntar acerca de la propia concepción de lo que estás escribiendo. Y la pregunta muy puntual sería, si antes, durante o quizás ya al final de este proyecto, de la escritura de este libro, reflexionó usted en torno al género particular en el que están insertando. Es decir, es una novela de ciencia ficción, debe tener estas características. Yo, como escritor, agrego algo nuevo, me salgo de los parámetros ya establecidos, algo por decir. A ver, lo que te puedo decir es que lo que yo estaba escribiendo no me alcanzaba para contar lo que quería contar. Entonces, otra biografía periodística, ¿no? Un reportaje de investigación, un análisis sobre el sistema carcelario o sobre la historia de los Zetas. Sí te puedo decir que todo lo que leí no me satisfizo, ¿no? Pero había un problema con lo que tenía a mi disposición para contar la historia. Y sí me quedó claro que esta historia tenía que narrarse como novela. Segundo, y esto sí es cobardía pura, es decir, no es mi primer intento de novela. Y los intentos anteriores habían fracasado porque todo era ficción. Y sí creo que, a lo mejor después de este ejercicio podría hacerlo, pero que este género híbrido, te regreso a la metáfora, ¿no? Te metes a la alberca y te agarras de la realidad. Y ya una vez que tienes este ánimo, te empiezas a soltar. Iba más con mi propio proceso narrativo, mi propio proceso como escritor. Ya en la crónica que hice de La Frontera, hay narraciones literarias, pero son sobre hechos históricos, recientes o muy lejanos, en prosa literaria. Pero no hay ficción. Y en este caso creo que este es un libro que me está llevando a poder hacer ficción. Por eso el género. Además, pues sí, sí me topo con cercas, sí me topo con carrera, y digo, esto es lo que puede hacer periodista. Es decir, me gusta como género porque lo vuelve, le da una contundencia. Lo digo, lo que elocuencia tiene que ver con eso, es decir, entonces es un golpe seco, porque ahí hay verdad, pues. Entonces sí, sí hubo una serie de reflexiones. Ahora, si yo hubiese tenido la destreza entregada por la cigüeña para hacer ficción desde que tenía 5 años, pues hubiera sido Mozart, ¿no? O sea, pero no, no es mi historia. O sea, yo me estoy construyendo como ahora como escritor de ficción. Y creo que este es un gran puente. Ahora, te diría, después de esto, me encantó el género. Sí, a ver, armonizar realidad con ficción es una experiencia extraordinaria. Realmente tiene algo de alquimia. Estás produciendo a partir de elementos reales. Casi toda la literatura es así, pero disfruto mucho la cuestión. Y luego, pues, ¿qué ha pasado con Jorge? Pues, la razón que estoy aquí, porque se ha platicado la novela que está haciendo. Pues, los dos somos abogados, los dos vemos el sistema de justicia caer, ¿no? Los dos estamos revisando criminales. Pues sí hay algo de regreso a cuando tenía yo toda la... Te lo digo con Max. Es como, miren, aquello que aprendí sí sirve. O sea, yo detestaba las sentencias judiciales hasta que me di cuenta que era una pieza de literatura. No sé si contesté antes. No, es una pregunta. Cuando tú dices que todos los personajes de alguna manera han sido entrenados por agencias especializadas, mencionaste la palabra para militares, y a mí me llama mucho la atención también cuando dices que lo que no tiene lógica es el Estado mexicano. Después de que yo voy a convertir en un lector de eso, estoy esperando que salga. Voy a leerla, voy a encontrar algunos elementos de juicio que me permitan encontrarle una cierta antilógica al Estado mexicano. O sea, porque sí sabemos que de alguna manera que hay alguien más grande que es cómplice de todo eso que está pasando. Sí hay, si yo leo esa obra, sí voy a encontrar algunas claves que me permitan encontrar parte de esa falta de lógica del Estado mexicano. O hay una lógica también. Como está escrito hoy, sí. Es decir, creo que sí he logrado meter claves de lectura a la realidad del país en materia de seguridad y violencia. Todavía tengo sospechas de qué se va a quedar y qué no. Porque, a ver, esto no está resuelto. Cuando está hablando él, cuando la historia es de abajo hacia arriba, la historia es muy genuina. El personaje que no me alcanza a encantar, porque es el que está contando de arriba hacia abajo. Entonces... Y ese me ayuda a contar estas claves.
El problema que tengo, se los decía hace un momento, es que no quiero que suene al libro de un periodista. Y yo tengo que estar todo el tiempo jalando la rienda del periodista que se me desboca queriendo explicar lo que usted quisiera saber. Yo le puedo contar, si usted me invita a uno de los centros, le cuento todo. Entonces, ya, un amigo le enseñé las carpetas que tengo, me dijo, esto es injusto. No puede ser que toda esta investigación sea para escribir una novelita de 400 páginas. Digo, mira, la novela base que usted te lo cuente, espero, para simular el tema. Pero sí es cierto, la cantidad de información que se me queda es enorme. Ahora, si la meto a la novela, pues deja de ser novela, eso no lo sé. Ese pulir todavía creo que va a ser hasta el final. Y cuando decía hace un momento, dejen que el tiempo madure el pan, tiene que ver con esto. Cuando ha pasado el tiempo, escribí una cosa hace 2 meses, digo, esto no tiene que ir. El Kill Your Darling en realidad no es tan difícil cuando pasaban 2 o 3 meses. Es muy evidente, se mátalo, déjalo fuera, sobra ese personaje, no sirve, ese diálogo no sirve. Entonces todavía esa parte no se le puede responder, a ver al final si aporta las claves suficientes, ¿no? Conociendo ese contexto tan tremendo de lo que pasa en esto judicial, ¿cómo te sientes tú de tener una verdad y no poder hacer nada? O sea, que todo es para escribir una novela, ¿no? ¿O podrás tú no, hacer... no hay manera. Es decir, le devuelve el periodista argumentos para dar la batalla por la construcción del sistema del Estado de Derecho. O sea, a ver, no, estoy metidísimo en la discusión de la Fiscalía. Estoy metidísimo en el tema de Ayotzinapa, he estado escribiendo y trabajando, no, al revés, me generó una enorme cantidad de insumos que no tenía para participar en la vida pública de este país. Ahora, no es a partir de la verdad, no soy arqueólogo, es decir, no me interesa que se descubra qué pasó exactamente con los Zetas, que otros lo hagan, y espero que esto sirva, pero créeme que sí, a ver, si hay una juez que no solicita, ¿no?, los antecedentes penales de un tipo que dice, soy el Z9, ¿qué está pasando? Y los servicios periciales, ¿no? La prueba testimonial importando mucho más que la prueba técnica, ¿no? Todos estos elementos sí me han arrojado como a una oportunidad de tener mejor argumentación a la hora de discutir la construcción de la fiscalía. Entonces, no hay manera que esto se quede guardado en el baúl. Ahora, sí creo que la propia novela puede ser un gran argumento en esta dirección. Sí lo creo, sí, creo que sí encontré elementos. No tanto en el sistema judicial, sino en esta cosa que nos han dicho de que llegue el ejército porque el ejército resuelve. Lo que encontré es que en realidad el ejército sembró el problema y luego salió a resolverlo. Es un pleito del ejército contra el ejército. Y eso sí está narrado ahí con nuestra presencia. ¿Cómo es que usted resulta el método? ¿Para qué resulta? El resulta el ganador para contar la historia. O sea, solo llegó y dijo, ¿qué? Pues tu historia. Y dijo, ah, sí, claro, toma. O sea, como, no sé, supongo que no se debería haber entrevistado a usted también. No creo que no sea tan ingenuo. Todo su pasado, lo que le contó, lo que vivió. Tengo curiosidad, ¿cómo es que tú llegas? A mí me gustaría ir a hacerlo, pero no creo. Pero me gustaría, aparte no tengo valor, pero me gustaría si llegas, ¿sabes qué? No sé, el asesino de la familia fulana, de las Frank, de las Lopas. Cuéntame tu historia. Pero debes de pasar un proceso. A ver, lo primero que te diría es, si te respondo a esta pregunta, te cuento el centro de la novela. Porque ese es el centro de la novela. Ahora, claro, ¿por qué yo? ¿Por qué tú no? Y no es que yo sea muy... ¿te acuerdas del Asalto, se llama? Es el libro de Vicente Leñero, de la familia Flores Alavés. Que fue muy inspirador para mí, te lo recomiendo mucho porque... Claro, eso yo lo leí cuando tendría yo unos 17, 18 años y un día quiero hacer esto. Seguramente ese quedó sembrado. Buscas y cuentas. Pues estas historias están ahí. Traes 100 mil muertos, 160 mil desaparecidos. ¿Cuántas historias quieres que estén allá afuera? A ver, piensen una cosa. La generación de periodistas arriba de la mía, Raimundo Riva Palacio, son individuos que empezaron haciendo periodismo yendo a Centroamérica, viendo Ibarra, ¿no? Hacer periodismo en Centroamérica. Nosotros somos una generación que está buscando la unidad en Instagram. Si no, no podemos ir a buscarla a Ucrania. Está pasando aquí. Ahí están las historias pidiendo a gritos ser contadas. Y te insisto, el victimario necesita contar más su historia que la víctima. Después de que encontré me han caído otros que dicen, yo también tengo una historia parecida.
¿no? Otro fundador de los Zetas, que por cierto todos acaban en una epifanía y muy religiosos, pues. ¿Era religioso todavía con Zetas? Era un gran mentiroso. Oye. Es mentiroso. Entonces sí, sí sigue siendo religioso, fui a su terreno. Pero yo sí creo que merecen ser contadas. Ahora, a lo mejor ahora va a ser la historia de los migrantes, ¿eh? O sea, cada generación tiene sus historias, pero a mí en realidad la pregunta que me hago es la opuesta a la que me acabas de hacer. ¿Por qué no hay más historias como esta publicadas? ¿Por qué un sicario por ahí escribió un texto? ¿Por qué nadie va tras estos? Te voy a decir por qué. Se está haciendo locura por ahí. Déjame no hacer que no haya hablado y si no les vuelvo a dar el segundo ronda. A mí me interesó mucho cuando dices la distancia le da volumen a la narrativa. Entonces, entiendo un poco que hay que esperar que pase cierto tiempo para que los hechos, digamos, queden precisos. Usted mencionó eliminar ciertos personajes, a lo mejor ciertas partes que no deben de contarse en la historia. Pero mi pregunta sería, ¿en qué momento sabe que la novela sin ficción, llámese la investigación, está terminada? Es decir, ¿cómo usted estando ahí un miércoles dice... vengo dos miércoles más y hasta aquí cierro la... Es que hay dos preguntas en tu intervención. A ver, una es, y esta te responde con periodista. ¿Cuándo sabes que la investigación terminó? Cuando ya nada de lo que viste sorprende. Ahí dices, se acabó. Ya lo sé. Sé lo suficiente para poder escribir. Si hay algo que te está sorprendiendo, es que seguir. Ahora, lo otro... en realidad, va a sonar metafísico, no soy religioso, pero es eso. Hay un momento en que la novela te empieza a hablar a ti y no tú a ella. Es muy fuerte. O sea, hay un momento en que eso ya es un ser vivo. Ya trae los fundamentos, sobre todo cuando ya trazaste la historia de los personajes, ya más onda atrás está. Hay un momento en que ya se sigue solo. Y ahí, si la dejas reposar, te grita, quita este párrafo, quita esta línea, quita este personaje, estás cursi en esto, te estás pasando con esto, estás siendo condescendiente, estás poniendo una visión moral. Hay algo en el tiempo que permite. Y por eso no hay que tener prisa en publicar textos de este tipo. O sea, sí creo que vale la pena agarrar el texto, cerrarlo, dejarlo 3 meses y luego leerlo y creerlo todo. Respondo a las dos preguntas. Oye, yo tengo como una pregunta respecto a un personaje que tú dijiste que está como un poco escondido, que es como el Estado y toda esa parte, porque bueno, a mí me llama como particularmente la atención justo como estas dos entidades, tanto el narco como del Estado, parecían que están como debajo del agua inmiscuidas de la misma manera, ¿no? O sea, como si estuvieran estructuradas con un poder muy similar, ¿no? Entonces, de pronto, como que esta pregunta que haces respecto a, bueno, ¿qué me diferencia a mí de este otro que está acá, no? A mí me surge como esta idea de, bueno, ¿qué pasa si este Estado, no, justamente está generando todo esto? Hay Žižek habla de la violencia sistémica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este Estado genera como que esta cuestión se vaya como para un lado? Es la respuesta a su pregunta. Y hacia el otro, ¿no? De pronto, ¿cómo juega el papel? Es una pregunta muy inteligente. A ver, es la respuesta que me habrá quedado hace un momento. A ver, cuando yo digo que no hay tanta distancia entre él y yo, es irrelevante, ese es un problema mío. Lo que a mí me dejó frío es que no hay distancia entre el soldado y el criminal, entre el policía y el ladrón. Es decir, el tipo llevaba en su cajuela el uniforme del AFI, el uniforme de capitán, el uniforme de policía judicial. Y dependiendo del momento sacaba la charola necesaria, pero solamente eso cobraba en todas. Entonces, ¿qué es lo que te das cuenta? Que ese sí fue el Estado, pero olvídate con Ayotzinapa. O sea, sí hay un problema de origen donde el Estado ha estado detrás de la producción de este mal. Y eso es lo que tiene que ver con la banalidad del mal. Concebimos de tal manera la policía judicial en los 90, concebimos de tal manera la entrada del ejército a la lucha con el narcotráfico. Concebimos de tal... Claro, hicimos un diseño institucional, ¿no? Que a algunos se le ocurrió que era la mejor manera de combatir, que acabó siendo propicio para esta barbaridad. Entonces, sí,
la distancia entre el mal y el bien, tan evidente en las noticias de Denis Merkel en la noche, tan evidente, no es. Ahorita les doy en segunda ronda, ahorita les doy a todos. Rápido, así como encontraste a este personaje que estaba en la cárcel, a lo mejor un personaje que está, por lo que decías, como tienen el mismo perfil, inteligentes, fuertes, demás, muy pobres, a lo mejor alguno que llegó a diputado también, y entonces por eso tienen de repente la capacidad de ser tan crudos. Y cómo nos cuentan la historia de su pobreza, y fueron buenos en la escuela, y al final son parte de un sistema que, así como crean criminales, también crean a esos mismos políticos que llegan a gobernadores. Por ejemplo, entendemos de repente un presidente municipal, por ejemplo, que no oculta nada de las actividades de un Zeta, por ejemplo, o de un diputado que tiene mucha relación con todos los de la cárcel. A ver, por eso me encontraba con joyas que se quedaran ahí para que alguien más las trabaje. Me metí a estudiar los expedientes, les dije hace un momento, de los juicios estadounidenses contra los compañeros de este señor. Y bueno, pues, algunos de los juicios se narra textualmente cómo Fidel Herrera, ¿no?, recibió dinero de ellos para financiar su campaña, como Javier Duarte. Sí, y luego, ¿no?, me he topado cómo esa red criminal en Veracruz lleva operando hace rato, pero no es. Sí, de esto, sin parar. A ver, es que está implicada. Si no, no habría manera que estuviera pasando lo que está pasando. O sea, entiéndanme una cosa, ellos transportaban la droga en carros oficiales, ¿no? O sea, así es como se transportaba el cártel del Golfo. No había nada, a ver, Osiel Cárdenas, Guillermo, fue policía judicial. Estos señores seguían operando y les seguían pagando. Entonces, sí hay un asunto de denuncia muy puntual, de controles, que yo quiero suponer que hayan mejorado, pero lo que me queda claro es que en la época Cedillo y en la época Fox, así estaba. Ahora, yo no tengo testimonios ya de la época Calderón, pero cuando este tipo me dice, estoy vivo, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que está vivo o muerto en las calles? ¿Qué le respondo? Ahora, estoy hablando con un mentiroso, aunque sea 88%. Evidentemente, pues el problema es geopolítico y México, pues, como en todas las, como un sistema único en el mundo, pues entramos a la globalización capital. Debemos entenderlo, y México, pues, es una gran plaza, ya que pues tenemos dos vías muy importantes, que evidentemente es Estados Unidos y Asia. Eso lo tenemos que comprender bien. En el sistema mexicano, pues hay que creerle 50% y el otro 50% que lo vale. Evidentemente estamos muy conformes. Y en esta retrospectiva que vos hacéis, que has ido a la frontera, ves realmente lo que está pasando por la voz viva, ¿sí?, de la gente. Hay un periodista que murió hace un par de años, que dejó sembrar una frase que me golpea muy duro. En el peor momento de Juárez, de la violencia de Juárez, decía: Juárez es el fracaso de Occidente. Esta historia no es mexicana, o no solo mexicana. A ver, este señor me enseñaron a torturar usando cerdos. Y los enseñaron a desmembrar. Y los enseñaron a tolerar el dolor, perdón, los gritos del cerdo. Que son muchos. No, imagínense, los torturan, aguanten 7 días, no lo puedes. A ver, le cercenas cada hora una parte y te tiene que durar 7 días vivo. ¿No? A ver, eso no se los enseñaron al ejército mexicano, ¿eh? No, allá. ¿Por qué no hubo control de confianza en la gente que le enseñaron a hacer esto? Los gringos no le siguieron, pero además es al mismo tiempo en que una de la familia Kennedy descubre estos manuales, y esos manuales se hicieron públicos, un escandalazo. A ver, claro que esto es el fracaso de Occidente, y sí, sin fuerza, de una globalización mal construida. Y, pero, déjame terminar.
Y ahí me encanta mucho lo que finalmente dice, porque en esa mitología lo que tú haces como ser humano, me gusta mucho lo que comentaste, de que básicamente si nos transportamos a la, ahora sí, a la mitología o al cuento del rey Arturo y Marcelo para encontrar el Santo Grial, pues básicamente estás contando en tu novela que eres rey Arturo y Lancelot, y estás buscando tu grial, tu saco. Realmente mi lucha conmigo mismo para saber qué es lo que tengo que hacer. O sea, eso. Eso que le dice, eso es lo que le pase al lector. Exacto. O sea, es lo que. Digo, siempre el sueño, ¿no? Es que eso que estás diciendo más bien le pase. Yo tengo una duda. Si alguien quiere incursionar en este género, ¿cómo sería el proceso de selección del caso para tratar? O sea, ¿qué te dice que tiene material para escribirlo? Sigo muy pegado al albergue, pero te diría son criterios desde el punto de vista periodístico. Es decir, uno, es relevante, o sea, la historia que vas a contar es relevante. Y no digo para tu mamá, para tu novio, para tus amigos de la escuela. Socialmente es relevante, ¿no? Segundo, es pertinente, que es una cosa distinta a la relevancia, ¿no? Es decir, en la época en que le estás escribiendo y seguía leída, ¿tiene sentido? ¿Cobra sentido? ¿Arranca explicaciones? O sea, no solamente porque, digo, relevante es que encontraron un sistema solar no sé dónde, ¿no? Pero pertinente es que esta historia interpela lo que todo el mundo está viviendo, sintiendo en la comunidad en la que estás escribiendo. La siguiente, y estamos hablando entonces de Fachio, ¿no? Es verificable en parte. Es decir, puedes hacer el análisis antropométrico, puedes viendo la prensa corroborar lo que te está diciendo, porque sí necesitas por lo menos tú saber, luego le puedes jugar la travesura al lector, pero por lo menos tú saber qué es verificable y qué no, ¿no? Yo diría, esas tres preguntas son muy de periodismo, y luego la siguiente que es madura, ¿no? ¿Estás dispuesto a ponerte como personaje? Porque, a ver, la clave de Fanon es que hasta ahorita es que todo lo aprecia, ¿no? O sea, Cercas, Carrer, Trumón, aparece. ¿Estás dispuesto a ir a la playa en lista? Aunque uno tenga cuerpo de los cuerpos, ¿no? O sea, creo que sí son preguntas que te tienes que hacer. Si no, creo que hay otros géneros, ¿no? Primera ronda terminamos con usted y ya se nos termina. Específicamente en ese género de tanto gráfico, en el caso de la novela que usted hizo, ¿cuál sería la diferencia o qué aporte tendría extra de, por ejemplo, un libro que escribió alguien que es, se dedicó a eso, ¿no? Por ejemplo, Sobreviviendo a Pablo Escobar, de Tupeya, él escribió un libro. Bueno, y él sí fue la mano derecha de Pablo Escobar y resucitaron, ¿no? Le escribió su libro y cobró que dos. Y, o sea, yo como lectora, pues obviamente me inclino más por ese tipo de testimonios directos, ¿no? O sea, que diga realmente de hecho escribiendo. ¿Cuál sería, pues, el aporte extra, a lo mejor, que tiene alguien que lo escribe, siendo alguien que estudió Derecho y luego se especializó en letras, ¿no? Y que decide hablar, contar historias con base en testimonios también de los mismos, ¿no? Es una buena pregunta, pues que, a ver, vuelvo a lo mismo. La biografía, la autobiografía, son géneros que desde luego descifran realidades de una manera como es difícil que haga otro producto de la literatura, si me permites decir. Sí, creo que el texto que escribí sobre los socios del Bester ayudó a descifrar, y creo que si el Bester lo hubiera hecho en primera persona habría sido todavía mejor. Pero la novela tiene justo añadido, apela a la elocuencia no solo a partir de la veracidad de los hechos, sino de una estética que ayuda a producir inteligencia en el lector de una manera distinta. Es decir, digo, menos que Popeye pueda escribir con cierta estética, cabe la posibilidad. Entonces, que por cierto, es el caso de Bondested. Ya no les conté por qué Bondested no, porque Bondested decidió que iba a escribir su propia historia, pero Bondested es la nieta de Rosaura Revueltas.
sobrina de José Revuelta, es un personaje de eso. Y la verdad, cuando me pasó su texto, dije, pues tú publícalo tú, ¿no? Sí, a ver, la novela estás haciendo una apuesta estética, ¿no? Y eso hay a quien prefiero leerlo, es decir, pondría, no, ya quiero el Popeye, quiero ver a Medusa de frente, pues tu bronca, ¿no? Pero hay quien sí requerimos el espejo de Calvino, ¿no? Porque es probable que eso nos lleve a reflexiones, a sinapsis distintas, ¿no? Y bueno, la ventaja es la diversidad de géneros, permite aproximarse al elefante, digamos, con mucho mayor precisión que nada más un solo género. Ah, perdón, ¿cómo se llama su novela? ¿De quién? ¿Cómo se va a llamar? Ah, no, todavía no está publicada. No, así empecé diciendo cuando llegué, dije, sí, era una irresponsabilidad. Te lo cuento, dije, es una irresponsabilidad que venga a hablarles de una silla que no está terminada. De hecho, traigo cierto arrepentimiento de estar soltando tantos. Hay una cosa, ¿no? Bueno, mi pregunta en realidad, más que pregunta, es intervención. ¿Sí? Era un poco más sencilla, pero se ha enriquecido bastante con los comentarios. Sobre todo, ella menciona un lector. Entonces, vamos a hablar de un binomio lector-escritor. ¿Sí? Por principio de cuentas, aquí, tú mencionaste, ¿sí? Los cientos de miles de muertos, los cientos de miles de desaparecidos. Ahí se me cruzó por la mente una novela que acabo de leer de Liliano Monk, me parece que es, se llama Las tierras arrasadas. Y, de los migrantes, ¿no? ¿Perdón? Ya, los migrantes hondureños. Los migrantes. Sí, los migrantes. Es bastante cruda, pero la historia básicamente es, ahora sí que de los malosos, ¿eh? De los traficantes de personas. Y las voces que aparecen de los migrantes, aparecen ahí unos titulitos mezclados con citas de la Divina Comedia. Claro, mensajes, sí, el infierno mexicano, etc. Sin embargo, jamás se menciona el Estado mexicano. Se habla de soldados, bueno, o sea, toda la maquinaria que respalda eso, soldados y cosas por el estilo. Lo que me llega a pensar, si en estas obras, finalmente, el personaje principal brilla por su ausencia, y ese personaje principal es el Estado. ¿Sí? Es el Estado mexicano. O sea, todo esto existe, todo este andamiaje existe, porque pues, tenemos un cogobierno, ¿no? En última instancia. O sea, todo esto existe, pues porque hay, de alguna manera está todo esto permitido, ¿no? Ahora bien, como lo mencionaba la compañera, el libro de Popeye no lo conozco, yo también no lo conozco, ¿no? Pero finalmente, en estos libros, donde se cuentan las historias, como te decía, de los mafiosos, de los mañosos, de los malvados, pues, y no, si tenemos cientos de miles de desaparecidos, o sea, la voz de las víctimas realmente no se escucha. Y te pongo por eso, por ejemplo, la novela de Emiliano Mon, donde tenemos, sí, la conoces seguramente, ¿no? Unas citas por ahí de la Divina Comedia, revueltas raras de aquí la conocen, ¿no? Con testimonios que no van más allá, ¿sí? Entonces, no sé si de alguna manera esto contribuye a hacer una... Por una parte, el objetivo, tu obra obviamente no la conozco, la otra pues medianamente, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? ¿Una apología de estos señores? ¿Se está haciendo una denuncia? Y si es una denuncia, es una denuncia incompleta, puesto que el actor principal brilla por su ausencia. Decía, a ver, son varias respuestas posibles a la pregunta que estás formulando. La primera te diría, cuando hablé con cierta distancia de la narconovela, yo definiría la narconovela justo como la estás haciendo tú. El narcocorrido lo que hace es apología del crimen, recluta, es propaganda. Entonces, digamos, me beneficio de que Opso haya publicado antes, ¿no? Que Don Wiss lo haya publicado antes, que Abunda, Páez, etc., han estado publicando. Esto te puedo asegurar que no es propaganda. Dos, el Estado en mi caso, pues que soy politólogo, entonces te imaginarás la obsesión con el Estado que traigo, si la bronca es quitarlo, desde hace un rato es bajarlo, está todo el tiempo presente. El tema de las víctimas sí fue muy difícil la decisión, porque no hay víctimas entre el Estado. Tú vas a ver a la víctima a través de los ojos del victimario. Y créeme, la víctima a través de los ojos del victimario arrepentido, siempre.
ya verás si lo logré o no logré. Pero no, en algún momento sí pensé ir a Mier, en la frontera chica, en Tamaulipas, y buscar a los desplazados y que me contaran su historia y que fueran parte de la obra coral. Sería una impostura. O sea, la mirada, todo está sentado en la mirada de él y su entorno. Yo soy parte de su entorno. Me cuesta mucho trabajo ir a buscar dentro. Ahora, espero hacerle justicia a la víctima, eso no lo sabré hasta que esté terminado. Pero me parecería injusto que a la postre una obra de este tipo no le dé a la víctima el lugar de dignidad que merece. Injusto. Porque entonces, en efecto, estás haciendo propaganda del mundo, ¿no? Sí, tú para hacer esta novela hiciste estas entrevistas, pero que es bajo tu luz, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanto estuvo el entrevistado? Si veía tu trabajo, tu avance, ¿hubo alguna conversación respecto a eso? A ver, otra vez, ¿qué tanto supo él? Sí, vio tu trabajo, tú, lo que tú escribías. No, porque además yo empiezo a escribir casi 4 meses después de que nos escribí. O sea, lo que sí sabe son mis reflexiones, porque las hablamos mucho, ¿no? Y que va a salir, pero no. Para ir a hacer una sorpresa. Ahora, mira, yo le ofrecí, si él quería leerlo antes de que se publicara, pero ya te conté el estado en que está. Y la verdad es muy fácil encontrarme, ya tengo que quedarnos. O sea, tengo un programa de televisión todos los miércoles. Si él quiere buscarme y recontactar, yo no puedo con él, porque quién sabe dónde está. Pero si él está bien vivo, en fin, o quiere secuestrarme, entonces yo sí le ofrecí que le daría a leer antes la historia que se publica. Yo tenía dos preguntas. Entonces, solo eran dos preguntas. Una es justo sobre esto que comentaba: si han surgido peligros a partir de la información que se ha encontrado, que se ha soltado, porque evidentemente están saliendo hilos que no se sabe con certeza, y aquí sí hay una certeza. Entonces, justo interesándome en un caso para investigarlo, pero resulta que sí había hilos más negros y más peligrosos de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, en este caso particular, que es una cosa bastante complicada, ¿ha habido alguna especie de riesgo, peligros, amenazas? Mira, sí, viví muy paranoico un buen rato. Muy. Porque además él mismo desató la trama. La relación con él no fue interesante, ni como la de Truman Capote. Sí, exacto. No, fue una... Y cuando se quería poner loco, hizo cosas que me dejaron temblando. Pero algo me pasó que en el camino empecé a dar cuenta de dónde estaba realmente el riesgo. Y la verdad, no voy a negar, que bueno que es faction y que no es una biografía. Porque al final yo estoy inventando una novela. De hecho, estoy pensando que el epígrafo debería decir, esto no es una novela. Entonces, la escritura estoy teniendo cuidado. Y luego, por otro lado, sí te quiero aclarar que es un episodio que va de 96 a 2008. Entonces, bueno, pues por ejemplo, una de las preguntas que me hago es, ¿digo que Lasca está vivo? ¿Digo que me dijo que vive en Costa Rica? ¿O me ahorro ese dato? Son preguntas que todavía me estoy haciendo. Pero otra vez, eso repite mucho más al periodista y a la parte del facto, ¿no? De hechos más que de ficción. Sí, y también respecto a la pregunta que hacían por allá, ¿no? De cómo iniciarla. Ahí la verdad me dejo como un poco con inquietud acerca de si es relevante, ¿no? Porque aquí justo se está haciendo a partir de un tema general y es un tema muy visible, pero ¿cómo evaluarlo a partir de los temas de las llamadas minorías? O sea, ¿cómo decir, pues sí, a lo mejor no es tan relevante hablar de este caso particular porque es de las minorías, ¿no? Sí, hay millones de desaparecidos, pero igual, no es un poco de lo que hablaba él, ¿no? De víctimas particulares que sí tienen una visibilidad. A ver, ojo en suponer que la democracia resuelve el criterio de relevancia. ¿Es relevante para ti? Explícatelo por qué. No, es que no puedo ser irrelevante. O sea, tu lógica es relevante para el público donde voy a estar, pero es desde tu propia lógica. Entonces, si es, por ejemplo, en efecto una injusticia contra minorías, hombre, cabe que sea relevante, depende de cómo lo plantees. ¿Saben? Cabe que sea pertinente. Pero sí, no vayas a pensar que es relevante porque el 99% está interesado en eso. Ahí sí ya no sé. No. Vamos a empezar a jugar con criterios de, no sé, de venta de libros o de trabajo. Últimas dos. Sí, habla como de que cuando una persona va a tu torturar a otra.
hay como esta dimensión de la proximidad del prójimo que cuando lo encapuchan también como al que van a capturar, volverlo un objeto. Ajá, lo vuelven un objeto. Y de alguna manera, bueno, sé que se drogan, sé que hacen un montón de cosas también como justo para hacer esta distancia. ¿Cómo le haces tú al escuchar todas estas historias que de pronto ya no te ponen como en una distancia quizá tan lejana, de algo que también él vivió y quizá, pues, cómo te las contó, si de alguna manera también trató de distanciarse para poder efectuar eso? No, porque había una cosa como épica. No, me las contó muy adentro. Muy bien, un detalle que de tal nivel que no lo estoy transmitiendo así. Y el escritor, ¿cómo lo recibiste también? Muy bien. Pensé muchas veces regresar a terapia. Empecé a correr a las 5 de la mañana. No podía dormir. Y de pronto descubrí un método. Se lo di a leer a mi mujer cuando me di cuenta que alguien más lo había leído, que como que me descansaba. Creo que ustedes van a ser los que cambian. No, muy mal, no hay manera de vivir eso bien. Ahora sí te diría, del otro lado de la orilla, creo que logré poner las cosas en su lugar, como que están en orden. Sí creo que no soy la misma, de ninguna manera soy la misma persona que entró por aquella puerta. Pagué el impuesto de la ingenuidad, no soy de Pito, pero sí, no, te puedo decir que era, o sea, fue un año entero de decir que esto, o sea, era como si mi vida fuera eso, lo que pasaba alrededor era lo demás. Y es que creo que también de alguna manera, no tanto de la evaluación de tú como un periodista, sino que ya lo narraste, sí, en términos de la evaluación de ellos mismos con respecto a lo que se hace, ¿no? Que tiene que ver mucho con la pregunta que hace la compañera. Narras que todos ellos tuvieron, o bueno, parece que muchos tuvieron una epifanía. Entonces, supongo, parecería que si tuvieron una epifanía, entonces su narración de lo que hicieron anteriormente no sería épica, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta iba en el sentido de si, o sea, ellos, hay una tensión entre esta narración de que ellos son, o sea, están justificando su violencia por alguna razón que puede ser con respecto a su propia vida, de una justificación, y por el otro lado hay esta cuestión de que ellos están evaluándose mal con respecto a esta, hay esa tensión en ellos. Eso refleja que la epifanía no es tan real, ¿en qué sentido? Y la pregunta es, como periodista, ¿la obligación es mostrar ese gusto que tienen ellos adquirieron, o no sé cómo con respecto a estas acciones? Entonces, ¿sí hay un compromiso en algún sentido moral? Quiero insistir, todo el tiempo hay dilema ético. Entonces, sí, por un lado, cae el caballo, no puede dormir, recuerda esos episodios mal. Por el otro lado, recuerda con gran gusto el hombre poderoso que fue. Y a veces el hombre poderoso lo repetía. Porque eso sí, está convencido de que poca gente ha tenido tanto poder en este país como ellos. El poder de disponer de vidas, el poder de disponer de presidentes municipales, el poder de disponer de cantidades de dinero que se divertían quemando billetes en la Ciaba, ¿no? O sea, a ver, entonces de pronto este individuo en Chiconautla, que es un basurero, ¿no?, que no es nadie, que está ahí escondido porque además está disminuido porque es drogadicto, etc., recuerda cuando era aquel hombre poderoso a los 25 años. Claro que están las dos cosas presentes, todo. No sé cómo les agradezco la oportunidad. Sí.